y demás, se van a convertir, se están convirtiendo en los stands, en la estructura de los stands. Entonces son las paredes y demás. O sea, lo que habitualmente es basura, para nosotros es estructura que va a poder mostrarse. El bar también está hecho, bar y restaurante va a estar hecho de esa manera. Las mesas, las sillas, todo esto es la parte interna, donde van a estar todos los expositores. Acá va a haber escuelas, va a haber universidades, va a haber secretarías, las de medio ambiente, ministerios, fundaciones. Y fuera, viernes, sábado y domingo, porque esto comienza el jueves, viernes, sábado y domingo vamos a tener todo lo que es la muestra de productores artesanales, productores orgánicos, distintos mercados alternativos. Así que, bueno, es un poco lo que está. También vamos a tener las cocinas solares, los hornos solares, los calefones solares. Vamos a cocinar con cocinas solares. Así que va toda una muestra integral desde la alimentación, la medicina, la agricultura, la pedagogía, la economía, todo lo que nosotros pensamos que tiene que suceder en el mundo de hoy en torno a generar nuestros alimentos y a ser más conscientes y más responsables de nuestra basura. Va a haber huertas verticales, va a estar el Pro Huertas, todo lo que tiene que ver con la bioconstrucción, techos verdes, el primer auto eléctrico argentino, digamos, desarrollado pura y exclusivamente por ingenieros y empresas argentinas, apoyados por el Estado. Acá queremos mostrar que en realidad, ante la situación en la que vivimos hoy, de tanta atomización de las ideas y tanta violencia y demás, nosotros queremos dejar en claro que para nosotros, mirando al futuro, debemos construir entre todos, integralmente, sumando al Estado, los gobiernos, las empresas, las ONG, las fundaciones, la comunidad, las universidades, las escuelas. Este es el objetivo de esta muestra, que tiene un carácter plural en todo aspecto. Y lo importante de todo es que sabemos, como siempre, en Berazategui, entrada libre y gratuita. Primero, esto puede ser posible, y esto hay que decirlo, no es una chupada de media, puede ser posible porque estamos acá en Berazategui. Necesitas un lugar así para que las cosas se puedan hacer de esta manera, que todo prende y todo sale. Es como que tenés una tierra muy fértil, porque están habituados a hacerlo, tienen este ejercicio constante, y la gente en Berazategui viene seguro, porque está habituada y quiere estas cosas. Sabe que las propuestas del gobierno siempre son de nivel. Eso es un desafío para nosotros, porque a la vez no somos una empresa, somos un grupo de padres que trabajamos y venimos de crear distintas escuelas con distintos lineamientos pedagógicos, sin anular a ninguna, creyendo que debemos sumar y no anular. Puntualmente somos un grupo de padres de escuelas Waldorf que trabajamos como con mucho ahínco y dedicación para que en realidad no discriminemos más, en realidad nos abramos a cualquier mirada. Y siempre desde el respeto, ¿no? Desde el respeto, desde el orden, desde la confianza. Es fundamental que eso suceda y nosotros vamos a tratar de promoverlo desde acá.